El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, presentó el presupuesto general del Estado 2017. Dentro de los datos más importantes están una inflación del 5%, muy por debajo de la estimada en el 2016, que era del 5,3%, lo que quiere decir que existirá el próximo año una estabilidad en los precios. Pero el proyecto de ley financiera hace énfasis en el crecimiento económico, que llegará al 4,8%. Pese al contexto internacional adverso, donde el crecimiento de América Latina se estima llegará al 1.6%. Esto es muy importante, vamos a continuar con el modelo actual de aprovechar los recursos naturales y redistribuir los recursos. Ese modelo va a continuar bajo el paraguas de sostenibilidad y mantener la estabilidad económica. Este presupuesto, una vez más, se dirige no solamente a crecer, sino, por supuesto, a mantener la estabilidad económica, que es un patrimonio de los bolivianos. Sin embargo, el motor de la economía el próximo año será nuevamente la inversión pública, que para el 2017 llegará a 6.189 millones de dólares, siendo que el 43% de este monto se destinará al sector productivo. Nos referimos a energía, agropecuaria, minería, hidrocarburos y turismo. ¿Qué infraestructura? Vamos a invertir el próximo año 1.830 millones de dólares, es decir, una participación de casi 30% en la infraestructura que tiene que ver con transportes, que es carretera, puentes, etcétera, que vamos a construir, comunicaciones, inversiones fundamentalmente en transportes, también está el teleférico, por si acaso. En comunicaciones estamos hablando de fibras ópticas y otras inversiones que se van a realizar y recursos hídricos con menor cantidad de 24 millones. Total 1.830 millones en infraestructura para la próxima gestión. En el tema productivo vamos a invertir 2.661 millones de dólares, el mayor monto, el mayor porcentaje de monto invertido para el próximo año. 43% se está yendo al tema productivo.